La aparición de la caricatura en el Perú se remonta a los umbrales del siglo XIX. Durante la instalación del régimen republicano, se publicaron algunas caricaturas de corte político. En 1820 aparece una caricatura de José de San Martín ebrio montado en un asno. El animal tenía el rostro del general chileno Bernardo O'Higgins. La autoría de esa caricatura se encuentra aún en debate. Se presume que fue el español Gaspar Rico y Angulo, bajo una serie de seudónimos como El Invisible, El Invariable, El Anciano, entre otros. Rico era un personaje extraño. Nacido en La Rioja, se desembarcó en el Callao en 1794 para vivir en Lima y poner un comercio. No lo sospechaba, pero iba a ser una de las figuras más relevantes del periodismo y la ilustración peruana. Un publicista audaz y de gran estilo, importante en el proceso histórico que condujo a la caída del régimen virreinal en el Perú. Por confesión propia, sabemos que Gaspar Rico y Angulo era asiduo en Lima de las fondas, tertulias y cafés. Participaba intensamente de esta vida civil nueva, marcada por la circulación de papeles impresos que en Lima se consolidaron durante la Revolución con la impresión de dos periódicos locales, la Gaceta de Lima y el Mercurio Peruano. Se considera a Gaspar Rico y a José Joaquín de la Riva su gran enemigo declarado como las dos caras del inicio de la caricatura política en el Perú. Entre 1821 y 1825, Gaspar Rico condujo las páginas de El Depositario, escribiendo y publicando ideas progresistas, estampas y comentarios en defensa de las ideas realistas. La respuesta vino desde el Nuevo Depositario en 1821 y la Nueva Depositaria en 1825, ambos dirigidos por José Joaquín de la Riva. Según Reverte, el Nuevo Depositario se caracterizó por cierto tipo de comicidad verbal y algunas ilustraciones satíricas. El periodista criollo de la Riva lo combatió con el Nuevo Depositario y fue allí en la edición número 4 del 30 de octubre de 1821, que un dibujante desconocido trazó la caricatura del español montado en un burro. La leyenda dice: verdadero retrato de la persona de don Gaspar Rico y Angulo, director general de la Lotería Meridional, ministro honorario de la Hacienda Pública y escritor malifluo del Depositario. Los que le conocieron aquí tan lozano y tan robusto extrañarán al verle tan seco y macilento.